Antes de empezar con el video, un saludo para y no olvides dejar tu comentario si quieres ser saludado en el siguiente video, y si gusta suscríbete y activa la campana para recibir una notificación cuando suba nuevo video. Sin más, comenzamos. Capítulo 2. Naruto, Sakura y Choji se apresuraron a través de las copas de los árboles en la dirección en que los dos últimos habían visto escapar al resto del equipo. El cadáver de Hirobi yacía en un charco de sangre detrás de ellos, y sus amigos yacían en varios estados de salud o batalla por delante de ellos. La conversación fue escasa, y Naruto no era propenso a bromear durante las misiones activas como era. Sin embargo, en poco tiempo, los tres shinobi comenzaron a notar enormes telarañas colgando de los árboles. Medio minuto después, Choji se quedó atrapado en una pierna, y la acción alertó al trío sobre el hecho de que las redes no eran de arañas naturales. Chicos, juro que soy lo suficientemente fuerte como para romper las redes normales, afirmó Choji mientras tiraba de los gruesos hilos. Sakura luego trató de separarlos, e incluso su superfuerza no pudo romper más de un hilo. Tal vez si volviera a abrir la primera puerta, pero eso sería excesivo para una tarea tan pequeña. Parece que uno de los enemigos lucha como una araña de la misma manera que Anko lucha como una serpiente, murmuró Naruto. Empujó a Sakura hacia un lado y creó sus garras de chakra preferidas en su mano derecha. El chakra del viento cortó fácilmente la red fácilmente. Bueno, Naruto, tienes antigüedad aquí. ¿Cuál es el plan? Sakura preguntó cuando Choji fue liberado. Naruto luego se sentó con las piernas cruzadas antes de responder. Necesito 3 minutos para ingresar al modo Sage. Después de eso, debería ser capaz de identificar y eliminar a quien sea responsable de esto. Sakura agarró el par de chakras completas del bolsillo de Naruto mientras se preparaba. Le entregó uno a Choji y le explicó cómo funcionaban. Después de que la pareja se sintió rejuvenecida, simplemente observaron a Naruto. Poco a poco pudieron sentir una presencia serena rodeando a su pequeño grupo, y los ojos de Naruto tenían una franja naranja que los atravesaba. ¿Sabes? En realidad no creo que me hayas mostrado este antes, dijo Sakura distraídamente mientras Naruto se levantaba. Nunca tuve que hacerlo. Kurama dice que está a la par con sus capas más poderosas, y las capacidades de detección son casi inigualables. De hecho, he captado a Neji luchando contra nuestro amigo araña, fue la respuesta de Naruto. ¿Cuál es el plan, entonces? Choji le preguntó. Ustedes dos esperen aquí con un clon hasta que explote. Mi chakra del viento y el puño suave de Neji son las únicas cosas que tenemos que probablemente puedan cortar las redes. Sakura parecía querer protestar, pero técnicamente Naruto era su oficial superior en la situación. Eso en mente, ella simplemente asintió con la cabeza junto con Choji. Naruto lanzó un rápido saludo de 2 dedos antes de salir corriendo a una velocidad que puede confundirse con un Shunshin. No usó la técnica real por si el ninja araña también era un sensor, pero Sakura supuso que no lo necesitaría con su velocidad aumentada. Naruto se agachó en las ramas de un árbol frondoso, usando tanto sus ojos como la capacidad sensorial de su modo sabio para mirar la escena frente a él. Neji acababa de evitar la flecha masiva dirigida a su corazón por solo unos centímetros, permitiendo que el proyectil mortal cayera por su hombro. Naruto siguió la cuerda que estaba unida al extremo posterior de la flecha, la misma cuerda que Neji cortó y tiró de su hombro. Allí, en los árboles y completamente oculto por las redes y el follaje, un hombre grande de 6 brazos estaba sentado con un arco y otra flecha más, apuntando a la posición de Neji. Naruto sintió una punzada de urgencia, y disparó un agudo zarcillo de calma al hombre araña. Había activado un sello de maldición de algún tipo, y Naruto no sabía si Neji podría sobrevivir a otro disparo. El arco se echó hacia atrás, y Neji salió corriendo inestable, mostrando cuántas lesiones había sufrido al luchar contra este Oto Honin. Naruto logró que su presencia se apoderara y, debido a su naturaleza relajante, pasó desapercibido. Un clon apareció detrás del hombre, pero la cuerda se soltó de todos modos. Naruto tomó una decisión en una fracción de segundo y decidió confiar en Byakugan de Neji para mantenerlo con vida, e intercambió lugares con su clon. Naruto agarró el moño del ninja con forma de araña y tiró de él hacia la rama, ahorcajada sobre su cintura mientras lo hacía. Naruto vio que la alegría maníaca dejaba los ojos del hombre mientras se clavaban en los furiosos, rayados y anaranjados de Naruto. Un Rasengan apareció antes de ser golpeado contra el pecho del shinobi, rasgando una sustancia dura y amarilla utilizada para el arco y las flechas como si fuera papel de seda.
Una vez que la capa protectora desapareció, Naruto sintió el chasquido demasiado familiar del chakra contra el hueso, y luego el esternón del hombre águila extendida dio paso a la naturaleza puramente destructiva del jutsu. Fragmentos de hueso cortaron la mejilla de Naruto, pequeños cortes que se curaron casi instantáneamente. La sangre voló alrededor del brazo de Naruto y lo golpeó en la cara como un ataque demoníaco de gotas de lluvia. El sonido nin gritó en voz alta, y una vez que Naruto metió la mano en la cavidad torácica, terminó con el sufrimiento del pobre ser. Un giro rápido y ascendente de su muñeca borró el corazón del atacante de Neji. Naruto liberó su mano y tomó una página del libro de Sakura, limpiando el arma de destrucción en la ropa del hombre. Tus garras habrían estado más limpias, ya sabes. Esta es obviamente una de las élites de Orochimaru. Tenía que estar seguro. HM. Bastante justo. Ayudaría a Neji si fuera tú. La cabeza de Naruto giró, y la escena que lo encontró fue desalentadora, por decirlo menos. Neji colgaba a unos pocos centímetros del suelo, la última flecha del hombre araña lo atravesó en una roca. Teniendo en cuenta que el camino de la flecha había volado a través de varios árboles antes de encontrar su marca, Neji no tuvo suerte al no recibir otro pase limpio. En cambio, todo lo que Hyuga podía hacer era saltar y esperar que la flecha pasara por debajo de sus órganos más vitales. Naruto corrió al lado de Neji y colocó un trozo astillado de un tronco debajo de sus pies, haciendo todo lo posible para aliviar lo que debe haber sido un dolor insoportable. Neji. Neji, ¿estás conmigo? Preguntó Naruto frenéticamente. Naruto, es bueno que estés aquí, los demás necesitarán ayuda, susurró Neji. Toda su fuerza se había ido, y la luz lentamente abandonaba sus pálidos ojos. No, 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 bastardo, todavía no puedes morir. Naruto transfirió uno de sus cuatro tatuajes de chakra de repuesto directamente a la cabeza de Neji, sin curarlo en absoluto, sino comprándole unos minutos más de vida. Un clon apareció antes de aparecer de inmediato. Naruto sacó un Irasin Kunai pero fue interrumpido por Neji. Naruto, no sirve de nada. Necesitaría a Tsunade, Shizune o Sakura aquí para salvarme, y a juzgar por las historias no creo que pueda sobrevivir a ti Irasin, llevándome a casa. Solo quería decirte, tenías razón. Sobre Hinata y mi estúpido trato con Fate. Hablé con mi tío y, solo quiero pedirte perdón. Antes de, unirme a mi padre. Naruto sopló aire por la nariz con exasperación. Él también debe haberte causado una conmoción cerebral. Por supuesto que te perdono, idiota, pero ¿estás seguro de que no morirás aquí? Hay más de una forma de curarte. Naruto golpeó al kunai contra la tierra, y el clon que había dejado con Sakura y Choji apareció con ambos a cuestas. Ahora, como era la primera vez que Sakura y Choji viajaban a través de Irasin, tuvieron respuestas menos que espectaculares a la deformación a través del espacio y el tiempo. Sakura se echó a un lado, amordazada casi violentamente. Choji, cuyo estómago casi siempre estaba lleno, corrió hacia los arbustos para vomitar todo lo que tenía dentro de él. ¿Qué demonios, Naruto? ¿No te he visto en un año y me haces toda esta estúpida mierda? Sakura se quejó limpiándose la boca. Sakura, Neji susurró con inmenso dolor. Puede que incluso haya habido un poco de esperanza mezclada en ese tono, pero definitivamente fue casi todo dolor. Sakura giró la cabeza y entró en un modo médico completo cuando vio el daño. Naruto, prepárate para atraparlo. Tengo que romper la roca para liberar la flecha, ordenó. Naruto sabía que los rangos de campo no tenían importancia en situaciones médicas de emergencia como esta, y al médico siempre se le daba la delantera. Naruto creó una docena de clones para buscar los grupos restantes y proporcionar la ayuda que pudieron. Luego se acercó a un Neji casi inconsciente cuando Sakura puso una mano en la roca detrás de él. Un ligero golpe en sus nudillos y la gran roca se derrumbó, liberando la flecha y permitiendo que Neji cayera sin fuerzas en los brazos que esperaban de Naruto. No hubo preámbulos cuando Sakura le indicó que colocara a Hyuga de su lado. Está bien, ahora necesito que cortes la flecha en la espalda lo más cerca posible de su piel. Después de eso, comienza a sacarlo lentamente y lo más recto posible, mientras sane lo que pueda al salir. Eso debería mantener que él pierda demasiada sangre, ordenó Sakura incluso mientras comenzaba a trabajar para cerrar las otras heridas de Neji. La mayoría de sus heridas graves se localizaban en su espalda, con varias heridas que se parecían mucho entre sí. Probablemente el extraño kunai que ensuciaba el claro. Las garras de chakra de Naruto hicieron un trabajo corto de la flecha, y las 6 pulgadas que sobresalían del centro de la espalda de Neji cayeron al suelo. Asintiendo con la cabeza de Sakura, Naruto lentamente comenzó a tirar de la flecha por donde entraba.
Las manos de Sakura brillaron intensamente mientras hacía su trabajo, y ninguna sangre salió de la herida de salida como prometió. Cuando el extremo de la flecha dejó el frente del cuerpo de Neji, fue acompañado por un olor rancio y un pequeño chorro de sangre. La mano de Sakura estaba allí inmediatamente para detener el flujo y cerrar la superficie de la herida. Ahora que Neji no estaba en riesgo de desangrarse externamente, Sakura lo recostó sobre su espalda. Todavía estaba inconsciente, y Naruto se alegró de que el Hyuga recibiera ese pequeño consuelo. Había sufrido mucho daño y merecía el descanso del dolor. Solo tengo que concentrarme en ayudar a los órganos que puedo en el campo. Debería poder estabilizar sus pulmones, pero esa flecha extrajo una buena cantidad de su intestino delgado. En el mejor de los casos, puedo detener la hemorragia interna, pero él tiene para llegar al hospital para un tratamiento real, le dijo Sakura. Esa fue la señal de Naruto para recuperar. Está bien. Dejaré 3 clones para llevarlo y escoltar a Choji de regreso. Choji, necesito que me des un informe sobre lo que le ha sucedido hasta ahora al Hokage. Choji levantó un pulgar desde su lugar hasta la mitad de un arbusto. Estaría listo para cuando Sakura terminara con Neji. Probablemente. Sakura, mantente en espera de otro clon para llevarte a Hirasin donde sea que necesites. Eso puede ser para curación o combate, así que prepárate para cualquier cosa. Sakura frunció el ceño ligeramente mientras trabajaba. Ugh, tenemos que practicar contigo mostrándonos por todas partes. Esa primera vez fue una mierda. Además, déjame otra etiqueta si puedes, esto me va a agotar. Naruto hizo lo que se le pidió, transfiriendo uno de sus tatuajes a una etiqueta de sellado para su compañero de equipo. Con eso, Naruto despegó en dirección a algunos de los clones que habían aparecido. Habían encontrado a Kiba y habían sido eliminados en la pelea que siguió con alguien llamado Sakon. Aún con los recuerdos eran bastante erráticos. Kiba se detuvo apresuradamente, su colmillo que pasó rasgó la tierra debajo de él. Su técnica se había vuelto mucho más fuerte, y con el nuevo tamaño de Akamaru también estaba golpeando más fuerte. En el lado negativo, estaban luchando contra números pares, aunque esperaban estar luchando solo contra un Sanjonon. Este tipo tenía una habilidad loca para dividirse en 2 personas diferentes, y lo mantenían a él y a Akamaru bastante ocupados. Los clones de Naruto habían aparecido e intentaron ayudar, pero los 2 shinobi de Oto, 1, eran demasiado resbaladizos para ser atrapados. Entraron y salieron unos de otros para evitar y atacar a los clones, dejándolos inútiles aparte de alertar al Naruto original de la ubicación. Vamos, Naruto, ¿dónde estás? Kiba recibió un fuerte golpe en el hombro, uno que lo hizo girar en el aire. Afortunadamente estaba acostumbrado a girar, y cuando captó la mirada transformada de Akamaru, ambos entraron en Fan Passing Fan. El dúo Sakon Ukon sonrió cuando vieron a los gemelos y destructivos trabalenguas que se abrían paso, los patrones de Inusuka y su sabueso destruían cualquier cosa a su paso. Dividiéndose en el último momento, los hermanos despegaron en direcciones opuestas. Kiba y Akamaru se separaron en una señal silenciosa, Kiba entró después de Sakon a la izquierda. La técnica repugnante del hombre Oto lo salvó una vez más cuando retrocedió en un árbol, tentando a Kiba a ararlo y enviar sus astillas volando por todas partes. Lo hizo, y la destrucción fue honestamente magnífica para contemplar, pero Kiba había jugado casi directamente en las manos de Sakon. Sakon salió disparado del suelo, kunai listo, e hizo todo lo posible para ensartar a Kiba mientras pasaba. Todo lo que consiguió por sus problemas fue un kunai gravemente dañado y una mano rota. La fuerza de Kiba haría una pelea uno a uno difícil, por lo que Sakon tuvo que confiar en Ukon para eliminar al cachorro. Bueno, comenzó Kiba mientras se reorientaba, creo que podemos ver quién tiene el mejor trabajo en equipo. Un Inusuka y sus Ninken, un par de hermanos jodidos. Sakon sonrió alegremente. Chico tonto, soy uno de los élite de Oto. No necesito que mi hermano te mate. De los 5, mi hermano y yo somos los más versátiles, y sería un día frío en el infierno antes de perder a algunos genin y su perro callejero. Kiba sabía que no podía esperar matar a estos 2 tipos. Estaba ganando tiempo, en el mejor de los casos. En el peor de los casos, buscaría una victoria pírrica y esperaría que su madre lo entendiera. ¿Por qué están haciendo esto? ¿Qué quieren con Sasuke? Preguntó Kiba mientras preparaba un kunai. Sakon levantó las orejas e inclinó la cabeza hacia un lado, y luego se unió a su hermano. Kiba tenía una sensación horrible en sus entrañas, y miró detrás de los 2 jonin. Acostado de lado, golpeado, roto y posiblemente muerto, estaba Akamaru. 2 de sus piernas se rompieron en los ángulos inversos de su norma, y su columna vertebral parecía estar en 2 pedazos.
Ese podría ser su pelaje, Kiba esperaba que lo fuera. No habría un regreso real de una lesión como esa. Ukon le respondió a Kiba. Porque él es parte de nuestras órdenes. Lord Orochimaru lo quiere, así que Lord Orochimaru lo atrapará. Y usted, niño, simplemente está en el camino. Kiba vio rojo. Su compañero era, estaría bien. Kiba solo tuvo que terminar la pelea y llevar a Kamaru de regreso al clan. Quizás la hermana de Kiba podría hacer algo. Por el momento, sin embargo, tuvo que lidiar con los veloces hermanos que se movían para flanquearlo. Corrieron hacia Kiba con Kuna y gemelo dibujado, corriendo directamente hacia el Inusuka desde ambos lados. Kiba sabía que no podía vencerlos a ambos, y eran más rápidos que él. Tendría que pensar. Kiba se lanzó hacia adelante en el tronco de un árbol en el último minuto posible antes de dar la vuelta cargando en el lugar en el que estaba una vez con un colmillo pasante, con la esperanza de golpearlos a ambos. Desafortunadamente, los hermanos simplemente se cruzaron entre sí y empujaron un kunai y un pie cada uno. El giro de Kiba fue interrumpido, y aparecieron cortes gemelos a sus costados. Doloroso, pero lejos de ser letal. ¿Cuándo aprenderás, pequeño? Sakon arrastró las palabras mientras él y su hermano se acercaban. Ukon continuó mientras Kiba retrocedía en el suelo, gruñendo como un animal acorralado, tus pequeños trucos son impotentes aquí. Nada de lo que hagas puede detenernos. Somos mejores que tú. Kiba se encontró de espaldas contra un árbol y los hermanos no más de 10 pies delante de él, y cada vez más cerca. Kiba le dio una última mirada a Kamaru, consolándose de que moriría en la batalla con su mejor amigo antes de tocar uno de sus últimos kunai. Hubo una pausa y todo en el bosque pareció congelarse. Las aves y los insectos parecieron desaparecer, el aire bajó de temperatura y todos los presentes sintieron lo mismo, una sensación horrible. Bueno, Kiba se sintió al menos aliviada. El poder de Naruto inundó el bosque, los dedos fríos y amargos de la desesperación se envolvieron alrededor de los corazones de Sakon y Ukon. Kiba dejó caer su arma y simplemente trató de relajarse. Estaba perdiendo un poco más de sangre de lo que le gustaría. Naruto salió de las sombras de los árboles, su cabello era una de las únicas cosas visibles hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para escuchar. ¿Cuándo aprenderás la basura de Oto? Llámate a tu monstruo araña residente y vi a mi compañero de equipo volar la columna vertebral de tu ogro gordo. Somos mejores que tú. La voz de Naruto era baja, tranquila y suave con confianza. Sumado al sentimiento de puro poder que estaba exudando y que iba a creería cualquier afirmación que hiciera. Con suerte, los hermanos harían lo mismo, Uzumaki. ¿O es Namikaze ahora? Sakon se burló. Nos preguntamos si mostrarías tu cara cobarde. Se dice que te has estado ocultando durante casi un año. La cara de Naruto permaneció completamente pasiva, y su cuerpo parecía totalmente relajado. Más rápido de lo que cualquiera podía seguir, Naruto tenía una mano perezosamente extendida hacia Sakon, y el gemelo horrorizado tenía un corte largo y poco profundo a lo largo del lado derecho de su cuello. Centímetros de matarlo realmente. Ten en cuenta que estás vivo porque tengo ganas de hablar, agregó Naruto con calma. ¿Por qué buscas a Sasuke? Ukon respondió esta vez. Ya le dijimos a tu perro de un amigo que era Orochimaru lo que quiere, ¿de acuerdo? Naruto miró a Kiba y a Kamaru, y sintió una punzada de culpa por haber tardado tanto en encontrarlo. Un genin no debería tener que lidiar con este tipo de cosas, guerra o no. Kiba, toma a Kamaru y sigue a este clon hasta Sakura. Ella te reparará lo suficiente como para llevarlo a casa con el veterinario de tu clan, apareció un clon junto al cachorro caído y lo llevó inmediatamente a Kiba. Kiba se levantó tembloroso y aceptó a su amigo herido antes de caminar tras el clon tan rápido como pudo. ¿Y qué te hace pensar que estamos dejando que alguno de ustedes salga vivo de este bosque? Sakon preguntó con bravuconadas en su voz. Naruto suspiró con aparente molestia antes de desaparecer de la vista. De repente, un par de Naruto estaban detrás de cada uno de los gemelos, y una fuerte patada rompió la pierna exterior de cada hermano. Sus gritos de dolor fueron ahogados por el chasquido de sus rótulas, y luego Naruto regresó a donde comenzó. Ustedes dos hacen que sea muy difícil mantenerlos con vida. Tienen suerte de que esté aquí y no de Anko. Ella ni siquiera haría la pregunta primero, comenzaría a embarcar a uno de ustedes con la sangre de su hermano. Ante ese pensamiento morboso, Ukon cedió. Bien. ¿Qué quieres saber? Sakon le siseó, pero no protestó. Naruto preguntó de nuevo, ¿qué quiere Orochimaru con Sasuke? Lord Orochimaru ha querido un conjunto de Sharingan durante mucho tiempo, y en este momento está buscando un nuevo cuerpo anfitrión. Naruto siguió con, ¿cuántos de ustedes quedan, y quién tiene Sasuke?
Wukong dudó en responder, y Sakon sonrió triunfante. Al menos lo hizo hasta que la rodilla de Naruto enterró su rostro en el suelo. Solo te necesito vivo ya que tú eres el que habla. Tu hermano es solo una garantía para mí en este momento. Espere. Wukong gritó justo antes de que Naruto hundiera sus garras de chakra en el pecho de Sakon. Sasuke y ese jonin mataron a casi todos excepto al sonido 5. Los cuatro nos dirigíamos a encontrarnos con nuestro líder en el prado de estos bosques, y dejamos a Tayuya con Sasuke para esconderlo en el campo mientras ella luchaba contra quienquiera que siguiera su. Esto suena 5, ¿quién está incluido y cuál es su propósito? Wukong tragó saliva. Sakon y yo, Tayuya, Hirobo y Kidomaru somos el Sunfour original. Kinemaru es nuestro miembro más nuevo y más fuerte, él es el que espera en el campo. Somos la mano del oro Orochimaru, sus guardaespaldas y soldados de élite. Lo que él quiere que terminemos. Naruto no levantó la rodilla de la cara de Sakon mientras contemplaba la nueva información. Eres más como sirvientes para él que luchadores de élite. Luché más fuertes a un nin durante la invasión mientras supongo que todos sostuvieron esa barrera. Y parece que Tayuya y tu líder son los únicos que quedan vivos. Tendré que decirles a Shikamaru y Tenten que la capturen. Wukong tenía una mirada confusa en su rostro, pero pronto se limpió cuando un clon enterró un kunai en su cuello. El destino de Sakon siguió poco después, y Naruto se puso de pie para llegar al campo. Un clon tendría que encontrar a Shikamaru. Shikamaru había descubierto el juego de Tayuya hace mucho tiempo, y con la experiencia de Tenten en armamento, las cosas no deberían ser demasiado difíciles de matarla. Su convocatoria masiva sería una amenaza, pero mientras su sombra o una de las muchas espadas de Tenten pudieran alcanzarla, debería terminar con bastante rapidez. ¡Ey, cabrones! Incluso si me matas, hay personas en mi grupo que aún podrían patearte el trasero. La voz oculta de Tayuya gritó. Ah, Shikamaru y Tenten también tuvieron que encontrarla. ¿Y crees que somos los más fuertes de nuestro propio grupo? Shikamaru preguntó en voz alta, tratando de mantenerla hablando mientras Tenten buscaba en las sombras. ¿Ese chico Hyuga? Ja. Le gusta el taijutsu, y Kinemaru le destrozaría un nuevo gilipollas en taijutsu si lograra pasar por Kidomaru. ¿O estás hablando de esa perra rosa? Todavía no estoy seguro de cómo hizo, ella se ve tan malditamente débil. Hubo una ola de poder familiar que barrió el bosque, congelando a todos en su lugar. Cuando se levantó, Shikamaru no pudo evitar sonreír. ¿Sabes quién era, verdad? No hubo respuesta esa vez. Ella sabía muy bien quién era una de las pocas personas a la edad que le ordenaron que no se involucrara sola. Otro minuto de evitar a los tres grandes Doki y Shikamaru se estaba frustrando. Tenten ya debería haberla encontrado, o al menos sacarla de su escondite. De repente, Naruto corrió hacia el claro, cortando a uno de los Doki fantasmales por la mitad con un chorro de aliento. Shikamaru. ¿Cómo estás? Preguntó Naruto alegremente. ¿Naruto? ¿Por qué estás aquí? ¿No deberías estar rastreando a Sasuke? El usuario sombra preguntó. Naruto agitó una mano con indiferencia. Solo soy un clon. El verdadero yo sabe exactamente a dónde ir, pero tuve que activar el modo sabio para rastrearlo rápidamente. Hola Tenten, Naruto no saludó para permitirle quedarse. Oculto. Solo estoy aquí para decirte que el jefe dijo capturar a Tayuya con vida, ya que todos los demás, excepto su líder, están muertos. Ella está allá arriba, señaló Naruto detrás sin mirar. Shikamaru solo asintió en agradecimiento. Sí, con Naruto de regreso, las cosas se iban a poner interesantes. Y muy, muy problemático. Naruto salió corriendo al campo en el que sabía que Sasuke estaba escondido. A lo sumo había esperado una pelea con este líder del que Wukong había hablado, pero el campo estaba un poco más poblado de lo que esperaba. Lee estaba saltando, lanzando sus patadas mortales a un shinobi que parecía luchar con sus propios huesos. Si eso no fuera lo suficientemente extraño, Lee tenía la tercera puerta abierta y sus disparos no le estaban haciendo demasiado al misterioso shinobi. Naruto se puso de pie en agradecimiento por un caluroso segundo, era raro ver a dos maestros de taijutsu pelear entre ellos. Lee tenía acceso a las puertas, pero el ninja Sound, presumiblemente Kinemaru, tenía un sello maldito activado. La cabeza de Lee nunca estaba en un lugar, siempre tejiendo para evitar golpes rápidos como el rayo de una espada de hueso que Naruto sabía que incluso él encontraría desafiante. Lo mismo podría decirse del oponente de Lee. Incluso si Lee no tenía nada lo suficientemente fuerte como para matarlo, los golpes que aterrizaron fueron obviamente muy dolorosos.
Kimimaro tejió tanto como Lee, y Naruto se maravilló ante el movimiento constante. Antes de que Naruto pudiera intervenir, Lee fue destruido por lo que parecía ser una lluvia de costillas, lo suficientemente afilado como para perforarlo y clavarlo al suelo. Naruto pensó que probablemente debería intervenir. «Oye Lee, parece que podrías usar una mano», gritó Naruto, llamando la atención de ambos luchadores. «¿Más basura de Konoha? ¿Cuántos más hay?» El hombre pálido y estoico preguntó rotundamente. Era difícil saber si se estaba burlando de ellos o si era realmente curioso. «Amigo Naruto». Lee gritó antes de despegar del suelo, dejando que los huesos sobresalieran de la tierra después de rasgar el resto del cuerpo. «Es muy bueno verte». Oh, los dioses Lee se emborracharon. Y tiene las puertas abiertas. ¿Deberíamos correr? De repente, la pelea pareció alcanzar a Lee, y cayó de rodillas cuando el sonrojo borracho abandonó su rostro. La energía de las puertas se disipó, y él todavía se arrodilló simplemente tratando de respirar a través de los agujeros en su pecho. Y espalda y estómago y costados. No, estamos bien. Naruto levantó una vieja y conocida señal cruzada, el atajo para su enorme jutsu de clon de las sombras. En un abrir y cerrar de ojos, el campo estaba lleno de cientos de clones. Lo suficiente como para representar una amenaza por números absolutos, pero no lo suficiente como para que el caos arruine cualquier plan hecho sobre la marcha. Agregar basura a una pila solo permite que el fuego arda más, fue la tranquila respuesta del usuario del hueso. Cuando los clones comenzaron a mantener a Kimimaro ocupado, Naruto tuvo una disipación para llevar a Sakura al lugar. El clon se fue con ella disipada al completar el Irasin, dejando a Naruto con una Sakura amordazada y a Lee sangrando mucho. ¿Quién es esta vez? Sakura preguntó una vez que tuvo su reflejo nauseoso bajo control. Naruto simplemente señaló a Lee, y ella se puso a trabajar cuando su compañera de equipo transfirió su penúltima tienda de chakra a otra etiqueta. El último probablemente fue para Sasuke. También necesitaré que distraigas al tipo de hueso con el que luchan mis clones una vez que Lee pueda volver corriendo a Konoha. Liberaré a Sasuke mientras lo haces. ¡No! Todavía puedo pelear. Lee se interrumpió ahogándose un poco con su propia sangre. Soy el médico, haré la llamada, Lee. El tono de Sakura no dejaba lugar para discusiones, y Lee parecía más que un poco abatido. Míralo de esta manera, Lee. Naruto comenzó a tranquilizar al niño vestido de verde mientras caminaba hacia el borde del bosque. Solo nos estás dando a Sasuke, Sakura y yo nuestra primera batalla como equipo en todo un año. Debe haber algo juvenil en eso. Naruto se apresuró antes de que pudiera ser bombardeado con los gritos de la temida palabra y, así como las maldiciones de Sakura por poner a Lee en una tangente. Naruto encontró la extraña prisión de Sasuke en 2 minutos, tiempo suficiente para que Lee comenzara a escapar y Sakura absorbiera el chakra de la etiqueta. Desafortunadamente, Kimimaro se había reducido a la última docena de clones, los 12 que ahora habían recurrido al uso de ninjutsu en lugar de solo sus puños. No podían arriesgarse antes sin eliminar algunos de los otros clones. Lo más importante que mantenía a Sasuke fuera del mundo de la vigilia era una especie de barril. Era fácilmente la prisión más extraña que Naruto había visto, pero definitivamente una de la que podía sacar a su amigo. Estaba guardado por Furuinjutsu, después de todo. Naruto echó un vistazo a la etiqueta en el exterior del barril, y notó que era un método de sellado oscuro relativamente simple. También era descuidado, y dejó varios espacios en el kanji para que su chakra se filtrara y se rompiera. «Libérate», murmuró Naruto, sin siquiera molestarse con un sello de media mano. Demasiado fácil. El resbalón de papel cayó e inmediatamente los sonidos se originaron dentro del barril. El barril en sí estaba sellado con un sello de nivel de varios miembros, algo que tomaría al menos tantos miembros para infiltrarse al mismo tiempo. Lo que plantearía un problema real para la mayoría. «Libérate», murmuraron Naruto y 3 clones, liberando el barril de la cerradura restrictiva. Todos los clones aparecieron, dejando a Naruto solo con su desconcertado compañero de equipo final. Sasuke lanzó la parte superior del barril antes de estirarse violentamente. Estaba listo para luchar por su vida a pesar de lo cansado y harapiento que parecía. «¿Cómo demonios te capturaron estos idiotas?», preguntó Naruto con una sonrisa divertida. Sasuke se giró para mirar al rubio, con los ojos muy abiertos y sorprendentemente desprovistos de su dojutsu. «¿Naruto? ¿Cuándo volviste? ¿Cuánto tiempo he estado atrapado?» Naruto puso una mano sobre el hombro de Sasuke y comenzó a transferir el sello de chakra directamente de su brazo. «No sé, tal vez una hora». Gai-sensei atravesó la puerta del Hokage para contarle sobre tu captura y yo estaba allí. «¿Cómo sucedió de nuevo?»
El tono de Naruto era casi burlón, y molestó a Sasuke sin fin. Acababa de terminar mi quinta hora de entrenamiento y estaba sin chakra. Tampoco sé cómo llegaron al pueblo. Deben tener un topo. Eso realmente preocupaba a Naruto. Me las arreglé para matar a seis de ellos, y luego Gai apareció para matar a algunos más antes de que me atraparan y tuvo que perseguir a algunos al pueblo. Itachi se enojará por toda la sangre en el patio de entrenamiento, de todos modos, se las arreglaron para sujetarme, me metieron una píldora extraña en la garganta y me encerraron en esa maldita caja. Cuatro de ellos parecían estar a cargo, pero podría haberlos matado a todos si no me hubieran atrapado con mis pantalones abajo. Naruto le creyó. Podía sentir que el único sello no era suficiente para rellenar las reservas de Sasuke por completo, y necesitaría un segundo para completarlo. Sakura probablemente podría manejarse por otro minuto mientras él garabateaba el sello en su brazo. ¿Sakura está segura? Preguntó Sasuke. Ella está pateando el trasero de los líderes. ¿Quieres ver? Naruto se giró y dejó que Sasuke pudiera ver a su novia en acción. Naruto solo necesitaría unos 30 segundos para llenar el sello, y Sakura haría un gran entretenimiento mientras los chicos esperaban. Estaba cargando junto con los clones, para disgusto de Kimimaro. De hecho, el primer golpe que vio venir simplemente rodó los ojos y le permitió levantar el brazo. Sin embargo, cuando su puño se disparó casi tan rápido como el de Lee, se dio cuenta de su error. Se dio cuenta de esto aún más cuando su golpe aterrizó y lo envió disparado con una mandíbula dislocada. Había pasado mucho tiempo desde que alguien lo había golpeado tan fuerte. Naruto silbó, seguro que ha comenzado a acumular algo de poder detrás de sus golpes. Sasuke asintió de acuerdo. Sí, solo espera hasta que ella te pida entrenar contigo. Ya ni siquiera puedo bloquear sus golpes o tenemos que decirlo un día. No vas a creer lo duro que realmente golpea ahora. Naruto tuvo un pequeño recuerdo de una cueva oscura, dolorosa y muy vergonzosa. Tengo una muy buena idea. Sasuke sintió que el segundo sello de chakra se precipitaba sobre él, y sintió que sus reservas se llenaban casi por completo. Bueno, no podemos dejar que se divierta tanto. Supongo que nadie trajo mi espada. Naruto se sacudió las manos mientras sacudía la cabeza. Lo siento, tendrás que prescindir. Los ojos de Sasuke brillaron rojos antes de girar en el patrón exótico de su eterno manjetio. No tengo ningún problema con eso. Y los dos desaparecieron de la vista normal, alejándose para ayudar a su tercer compañero de equipo. Kimimaro se incorporó del cráter cubierto de hierba que hizo su cuerpo después de recibir ese golpe. Eso en serio podría haberlo matado si sus huesos no hubieran sido fortalecidos por la marca de maldición de nivel 1. Permitió que sus ojos se desenfocaran mientras su mandíbula se reiniciaba a través de una serie de grietas repugnantes. Cuando se enfocaron nuevamente en su oponente, había tres en lugar de uno solo. La perra rosa, el usuario clon ruidoso y su objetivo. ¡Qué desafortunado! ¿Cómo te sientes, Sasuke? Sakura le preguntó mientras crujía los nudillos de su mano. Sasuke gruñó, haciendo que Naruto sonriera. Algunas cosas nunca cambiaron. He estado mejor. He estado peor. Naruto habló después, mirando a Kimimaro mientras se paraba frente al trío. Entonces, Sakura, ¿qué tan fuerte es este tipo? Sakura se encogió de hombros. Es bastante duro, pero nada de lo que los tres no podemos manejar. Lo golpeé lo más fuerte que pude sin abrir ninguna de las puertas. Sasuke se giró hacia ella, abriendo alguno de los que... Sorpresa, cariño, la sonrisa de Sakura era recatada y traviesa, tu basura de Konoha me has retrasado demasiado tiempo, así como retrasar la progresión del sello de maldición de Sasuke. Mi maestro no estará contento. Naruto se rió a carcajadas y respondió, Sasuke se olvidó de decirte que ya no tiene una marca. La quité como media hora después de que la obtuvo. Kimimaro se habría vuelto más pálido si hubiera podido. Deja de hablar Naruto, quiero irme a casa y limpiar el desastre antes de que Itachi llegue a casa de su misión, gruñó Sasuke antes de entrecerrar los ojos ante Saunelite. Naruto asintió con la cabeza, disparó un zarcillo de malicia para congelar al usuario de hueso, y un clon golpeó a Rasengan con todo su poder. El ataque fue al ras, y Kimimaro fue arrojado de bruces al suelo mientras el jutsu perforaba su columna vertebral. Por extraño que parezca, la bola de chakra que giraba violentamente no avanzó más allá del hueso, y las astillas que mojaron el vuelo le dijeron a Naruto que el truco debería haber funcionado. Una costilla salió disparada y disipó el clon, terminando el ataque. ¿A la mierda? Preguntó Naruto mientras Kimimaro se levantaba con calma. Eso no debería suceder. No te preocupes por eso, murmuró Sasuke. Amaterasu.
El huesudo oponente estaba envuelto en llamas negras, llamas que devoraban todo lo que tocaba sin falta. Desafortunadamente, los gritos solo duraron una fracción de segundo, al igual que el agitar asociado con ser quemado vivo por el fuego directamente desde el infierno. Kinemaro Muda. Parecía un cangrejo enfermo que salía de un viejo exoesqueleto, con el traje de hueso puro quemándose en cenizas a su alrededor. ¿A la mierda? Sasuke preguntó en un reflejo cómico de Naruto. Sakura se inclinó, recogió un pequeño guijarro y lo arrojó con todas sus fuerzas. Kinemaru parecía realmente aburrido mientras desviaba el pequeño proyectil con una protuberancia ósea en la mano. ¿A la mierda? La versión de Sakura no encajaba tan bien, y sus compañeros de equipo la miraron confundidos. En realidad no esperaba que eso funcionara, ¿verdad? La voz de Kurama estaba casi preocupada. Por el bien de todas nuestras vidas en el futuro, seguro que espero que no. Ella no es tan inútil. Al ver las expresiones preocupadas de los chicos, Sakura simplemente se encogió de hombros y dijo, ¿qué? Shizune dice que la comedia funciona mejor en tres. Naruto se pellizcó el puente de la nariz y miró al cielo en busca de respuestas. Sasuke solo suspiró y murmuró, tienes suerte de que eres lindo. Kinemaro, que no escuchó nada de la conversación, habló después. Veo que eres realmente basura separada del resto de tu pueblo. Ahora entiendo que tendré que tomarte más en serio. Las marcas negras distintivas adornaban su cuerpo entonces, ascendiendo el poder y la influencia de la marca de maldición a su estado de nivel 2. Kinemaro cambió de su aspecto algo normal a una monstruosidad de hueso retorcido de color más oscuro. Mantuvo la anatomía básica, pero el hueso extra sobresalía de lugares donde no debería haber huesos, y sacó huesos de sí mismo para usarlos como armas. Mira el poder que el señor Orochimaru me ha otorgado. Mira el portador de tu muerte, mírame y cae en la desesperación mientras caes en el hueso de mis cuchillas. Naruto se rascó la cabeza ante la fuerte proclamación. ¿Sabes? Eso podría haber sido realmente rudo si solo uno de nosotros nos enfrentáramos a él. Sasuke asintió como si estuviera de acuerdo. ¿Crees que eres el único aquí con transformaciones o potenciadores? Tomando eso como una señal, Sakura abrió la primera puerta. Sasuke siguió su ejemplo y manifestó la etérea cabeza esquelética de su Susanoo. Entre los dos, Naruto invocó la capa perfecta de Kurama, envolviéndose en la cubierta dorada del poder puro. Me gusta el oro, Naruto. Realmente te queda bien, felicitó Sakura. Cuando terminó, los cuatro despegaron de sus respectivas posiciones, reuniéndose en medio del prado una vez sereno para enfrentarse. Kinemaro tuvo dificultades para mantenerse con vida. Muy, muy duro. Estos tres lucharon juntos mejor que el Sunflower, y estos tres fueron infinitamente más poderosos. Sakura lo había golpeado extremadamente fuerte en el costado, destrozando varias costillas. Mientras volaba por el aire, Naruto lo había cortado con garras de chakra manifestadas, destruyendo la capa protectora de hueso en el brazo que solía bloquear. Justo cuando sus costillas fueron reemplazadas, Sasuke golpeó un chidori contra su pecho mientras protegía su propio cuerpo con partes de algún esqueleto fantasma masivo. Estos adolescentes no tenían idea de cómo darle un respiro. Eso no quiere decir que Kinemaru no hizo todo lo posible para dar lo mejor que pudo. Naruto y Sasuke recibieron la mayoría de los golpes, usando sus cuerpos para proteger a su compañero de sus huesos mortales. Su columna vertebral estaba en una mano en forma de látigo, y un humor afilado estaba en la otra como un tipo de espada enferma. La espada tenía las mejores posibilidades de deslizarse entre las costillas del Susanoo, mientras que el látigo podría inmovilizar temporalmente el Jinchuriki. Los cuatro lucharon en un borrón de velocidad y poder, pedazos de la tierra volando cada vez que Sakura aterrizaba uno de sus golpes. Una luz cegadora aparecía cada vez que Sasuke intentaba con Chidori, no dispuesto a usar un jutsu de fuego con su equipo tan cerca del objetivo. Nueve poderosas y brillantes manos barra garras azotarían a Naruto, destruyendo cualquier cosa que golpearan mientras evitaban a Sasuke y Sakura. En este punto, Sakura había soltado el sello de 100 curaciones en su frente, cubriéndose la cara con marcas y abrió la segunda puerta sin temor a lesionarse. Ella estaba tomando tantas rebanadas y golpes de látigo como sus compañeros de equipo ahora, pero no importaba con qué golpearan a este maldito hijo de puta, él no parecía morir. De repente, la cuchilla se deslizó a través de las costillas de Susanoo, y el látigo cortó demasiado profundamente la pantorrilla de Naruto para que pudieran escapar. Los tres miembros del equipo 7 miraron a los ojos y pasaron una señal silenciosa.
La profundidad de la conexión de su equipo era difícil de entender, pero en raros momentos como estos, dudaban de encontrar un equipo más unido. Sasuke golpeó uno de sus ataques modificados de Chidori en el hueco del codo izquierdo de Kimimaro. El golpe envió electricidad a través del Otonin y aturdió el lado izquierdo de su cuerpo. Al mismo tiempo, Naruto arremetió con una explosión masiva de chakra de viento cortante, la mayoría de los involucrados que había visto. El látigo de hueso se mantuvo increíblemente bien teniendo en cuenta que el soplo de aire dejó un corte profundo y limpio en la tierra y las rocas de docenas de pies de profundidad. Al final, se partió por la mitad y liberó la pierna de Naruto. Ahora liberado, Naruto aceleró y lanzó el Rasengan más fuerte que pudo manejar directamente en la garganta de Kimimaro, el objetivo menos protegido, al mismo tiempo que aterrizó el Chidori de Sasuke. Al ver su apertura, Sakura empujó su puño hacia el mismo poderoso golpe que hizo un agujero a través de Hirobi. En una fracción de segundo, sus nudillos se rompieron contra el hueso del estómago de Kimimaro antes de curarse instantáneamente. Sin embargo, hicieron el daño previsto y la energía se dispersó en Kimimaro. El impacto lo derribó al otro lado del campo, dejando a los tres miembros del equipo 7 sudando con su esfuerzo y dudas para continuar la lucha. Bien debería estar ya muerto. Para su consternación, el shinobi de Oto se levantó lenta y temblorosamente de la tierra. El hermoso prado cubierto de hierba en el que estaban una vez ya no estaba cubierto de hierba. Rocas y tierra estaban esparcidas por la batalla, y aún no había terminado. ¿Con cuánto más tenemos que golpear a este tipo? Preguntó Naruto con asombro. Este fue fácilmente el oponente más resistente que había enfrentado. Kimimaro estaba a punto de responder con una frase despectiva, pero lo único que salía de su boca era sangre oscura. Tras una inspección más cercana, uno podría ver el daño que causaría en el usuario del hueso. Su garganta estaba completamente devastada, aleteos de piel y carne ondeando al viento suave. Una capa de hueso le cerró la garganta a los elementos. Su lado superior izquierdo colgaba flácido, la mayoría de los nervios completamente fritos por el voltaje extremo bombeado en él. Sin embargo, el mayor problema era que la energía y el poder del golpe de Sakura no tenían a dónde escapar. No podía dispararle la espalda como con Hirobi, y esta vez ella tenía una puerta extra abierta. Todo ese poder bruto que pasa directamente a sus órganos, el mundo se estaba desvaneciendo por la segunda elección del cuerpo de Orochimaru. Siempre había un movimiento que podía usar al morir, y por Kami se llevaría estos mocosos con él. Cayó en un abismo de su propia creación, utilizando lo último de su fuerza para completar su técnica definitiva. Danza, del helecho, sobre el suelo, los tres miembros del equipo 7 estaban listos para que emergiera en cualquier lugar, pero todos se sobresaltaron cuando sintieron un pequeño ruido. Sakura, sin embargo, sonrió y les dijo a los chicos: ustedes van a querer saltar por esto. Sabiendo de lo que era capaz y cuidando su salud personal, Naruto y Sasuke obedecieron, saltando tan alto como pudieron. Sakura, todavía bajo los efectos de la técnica de 100 curaciones, abrió la tercera puerta. Era algo en lo que acababa de comenzar a trabajar, y no estaba lista para usar sin el sello activo, pero el solo minuto de poder que obtuvo de ella sería todo lo que necesitaba. Con los brazos estirados y en posición de puño de martillo, ambos muchachos la oyeron gritar: puerta de la curación. Abierta. Mientras sus manos descendían, justo cuando el estallido de poder surgió de ella, el prado comenzó a estallar en altísimas cuchillas de hueso. Los huesos comenzaron en el último lugar donde se vio a Kimimaru, pero llenarían el prado en menos de unos segundos. Los puños de Sakura se encontraron con el suelo duro una fracción de segundo antes de ser alcanzada. La onda expansiva fue casi increíble. El suelo inmediatamente se derrumbó debajo de ella, y de repente estaba mirando el borde de la depresión a la altura de los ojos. El poder que se extendió como un anillo a su alrededor aplastó la tierra y los huesos, un círculo de 50 pies de tierra hundida a su alrededor rodeada de huesos agrietados que resistieron la explosión. Fragmentos del material blanco cubrían el suelo a su alrededor. Sasuke y Naruto fueron enviados a toda velocidad por la explosión. Aunque ninguno lo admitiría, ambos gritaron más que un poco. Finalmente, Naruto agarró el brazo de Sasuke y usó a Hiruzen en el kunai con Sakura, llevando a los niños al suelo con seguridad. El aura de poder de Sakura se desvaneció, y cayó de rodillas exhausta. Sasuke permaneció en el cráter de tierra, amordazado por su primer Hiruzen y haciendo todo lo posible para mantener su almuerzo. Naruto miró a Sakura con más que un poco de irritación añadida a su satisfacción. Una pequeña advertencia la próxima vez, tal vez. Le preguntó a ella. Ey, jadeó y luego se tumbó, ¿funcionó, no? Naruto simplemente se burló.
Como era el único que quedaba luchando, absorbió uno de sus sellos en jutsu, entrando en modo sabio para tratar de descubrir si Kimimaru todavía estaba vivo. No lo siento, muchachos. Creo que lo hicimos, sonrió Naruto. Sin embargo, antes de que pudiera celebrar, se vio obligado a agregar. Espera. Estoy buscando a alguien que realmente no debería ser en este momento. Sus compañeros de equipo levantaron la vista de la tierra preocupados. Muy bien, Naruto. Estoy bastante satisfecho con tu progreso, una voz aceitosa gritó desde la parte superior de una de las agujas de hueso astilladas. Genial, el jodido pedófilo está aquí, escupió Naruto, señalando a sus compañeros de equipo que se quedarán abajo. ¿Todavía estás convencido de eso, verdad? No importará demasiado una vez que estés muerto, o mejor aún de mi lado, Naruto, déjanos ayudarte, preguntó Sasuke humildemente. Está bien, chicos. Siento a alguien más también, alguien que estoy más que feliz de ver ahora mismo. Naruto aseguró a todos. Su equipo se relajó en la tierra, mientras el presente Sannin arqueó una ceja. ¿Y quién sería ese, pequeño Naruto? Ha pasado mucho tiempo desde que me siguieron sin mi conocimiento. Un cuervo se agitó sobre otra aguja. TSK, has cometido muchos errores, Orochimaru. El Sannin parecía nervioso por una fracción de segundo. Itachi, su rostro volvió a la sonrisa en la que aparentemente estaba fija. Ha pasado mucho tiempo. Sasuke se removió de su posición en la tierra. Chicos, esta era la misión de Itachi. Encontrar y seguir a Orochimaru, no tenía idea. Tengo que llegar a casa ahora. ¿Por qué? Sakura preguntó humildemente. Tengo que limpiar antes de que regrese de la misión o me patearán el trasero. Luego fue ignorado. ¿Por qué? ¿Qué quieres decir con Itachi? Preguntó Orochimaru. El cuervo saltó para mirar directamente al Sannin. Fuiste tras mi hermanito. Eso es jodidamente adorable, murmuró Naruto por lo bajo. Vete a la mierda, fue la respuesta de Sasuke. Orochimaru se rió frente al cuervo. Tonchi Itachi. ¿Pensaste que no mejoraría después de nuestro último encuentro? Los ojos de serpiente ven más que solo luz y colores. Genjutsu ya no funcionará en mí. El cuervo emitió un sonido de ladrido, casi confundible con la versión de risa de un pájaro. Silch Orochimaru. Estás en un genjutsu en este momento. Mierda, tiene razón. Es bueno. Eso fue un gran elogio proveniente de Kurama. Orochimaru frunció el ceño antes de romper el genjutsu circundante, liberando a todos en él. Todos estaban en sus respectivas posiciones, pero el cuervo se había ido y Orochimaru se desplomó en el suelo. El Sannin se puso de pie con ira. ¡Perfecto! Gritó Naruto, llamando la atención de todos. Todavía estoy en modo Sage, y he querido probar esto desde que lo obtuve. ¡Oh, demonios sí! Naruto aceleró a través de los signos de invocación, uno de los sellos en jutsu viajando a la gran matriz en su espalda. Naruto golpeó su mano hacia abajo, una enorme nube de humo se elevó cuando un rugido profundo y poderoso dividió el aire. Kurama se puso de pie protectoramente sobre un asombrado Sasuke y Sakura, con Naruto parado firmemente sobre su cabeza. Sus nueve poderosas colas se agitaban en el aire detrás de él, derribando torres de huesos como si estuvieran hechas de cartón. Era la imagen del poder en su apogeo. Orochimaru miró una vez al imponente Kurama, y luego al rápidamente emergente Itachi. Luego de vuelta a Kurama. Bueno, parece que me he olvidado de apagar las luces en casa. Los veré a todos más tarde. Y la serpiente se fue, ya que el cisne se tiró al suelo y se derritió antes de que Itachi pudiera actuar. Kurama estaba más que un poco decepcionado. Wow. Qué jodido coño.